Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. Tobías había oído hablar de Sara y siente un inquieto amor. Por eso no quiere dejar pasar más tiempo para casarse con ella. Las plegarias de ambos testimonian cómo la providencia de Dios se incorpora a sus vidas, pero también la mano de Dios, por medio del ángel, dirige y realiza todo según el querer de sus actores. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré por Yahu, Vereko, Yamdejara. Ore por Yahu, Vereko, Yamdejara. Ore por Yahu, Vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, Vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, Vereko, Yamdejara. Ore por Yahu, Vereko, Yamdejara. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en tus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Cuando entraron en Media y ya se acercaban a Ecbatana, Rafael dijo al joven: hermano Tobías. Este le preguntó: ¿qué quieres? El ángel continuó: es necesario que pasemos esta noche en casa de Raúl. Él es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Cuando llegaron a Ecbatana, Tobías dijo: hermano Azarías, llévame directamente a la casa de nuestro hermano Raúl. El ángel lo llevó y encontraron a Raúl sentado a la puerta del patio. Ellos lo saludaron primero y él les respondió: salud, hermanos, sean bienvenidos.
y los hizo pasar a su casa. Luego mataron un cordero del rebaño y los recibieron cordialmente. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Entonces Tobías dijo a Rafael: «Hermano Azarías, dile a Raúl que me dé por esposa a mi hermana Sara». Raúl lo oyó y dijo al joven: «Come y bebe y disfruta de esta noche, porque nadie tiene más derecho que tú, hermano, a casarse con mi hija Sara. Ni siquiera yo puedo dársela a otro, ya que tú eres mi pariente más cercano. Pero ahora, hijo mío, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se la he dado a 7 de nuestros hermanos, y todos murieron la primera noche que iban a tener relaciones con ella. Por el momento, hijo mío, come y bebe. El Señor intervendrá en favor de ustedes». Pero Tobías le replicó: «No comeré ni beberé hasta que hayas tomado una decisión sobre este asunto». Raúl le respondió: «Está bien, ella te corresponde a ti según lo prescrito en la ley de Moisés, y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella es tu hermana. A partir de hoy es tuya para siempre. Que el Señor los asista esta noche, hijo mío, y les conceda su misericordia y su paz». Raúl hizo venir a su hija Sara. Cuando ella llegó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías diciendo: «Recíbela conforme a la ley y a lo que está prescrito en el libro de Moisés, que mandan dártela por esposa. Tómala y llévala sana y salva a la casa de tu padre. Que el Dios del cielo los conduzca en paz por el buen camino». Después llamó a la madre y le pidió que trajera una hoja de papiro. En ella redactó el contrato matrimonial, por el que entregaba a su hija como esposa de Tobías, conforme a lo prescrito en la ley de Moisés. Después empezaron a comer y a beber. Raúl llamó a su esposa Edna y le dijo: «Hermana, prepara la otra habitación y llévala allí a Sara». Ella fue a preparar la habitación, como se lo había dicho su esposo, llevó allí a Sara y se puso a llorar. Luego enjugó sus lágrimas y le dijo: «Ánimo, hija mía, que el Señor del cielo cambie tu pena en alegría». Y salió. Mientras tanto, los padres habían salido de la habitación y cerraron la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: «Levántate, hermana, y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación». Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Él comenzó así: «Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas las criaturas por todos los siglos. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo. Y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste: no conviene que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez». Ambos dijeron: «Amén, amén». Y se acostaron para dormir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz el que teme al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo, ¿verdad? Aquí entonces acercarnos a Jesús, preguntar también, es decir, aquí esta pregunta que está haciendo este escriba, hace que también nosotros entremos. Al final de cuentas, escriba, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y entonces aquí, cuando le dice cuál es el primero de estos mandamientos que nosotros encontramos, y el Señor nos dice directamente, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el único Señor, es el único Señor. Esto, el Ejad, ¿verdad? Ejad, Adonai, Ejad, el único Dios. Evidentemente que aquí Dios se manifiesta de miles de maneras porque Dios es Dios. Pero en el fondo, es siempre el único Dios. Si yo soy un papá, evidentemente que me tengo que preocupar de Dios. ¿Cómo? ¿Y acaso no te vas a preocupar de tu esposa, de tus hijos? Claro. Pero tenés que saber que en tu esposa, en tus hijos se manifiesta Dios. Dios te está hablando. Y entonces no podemos hacer dicotomía, no podemos separar. Diga, tú y yo, entonces la ya es una siajata, pebe, ya potamos aquí, esto, que aquello. Tienes que estar mismo, que ver a Dios es simplemente porque se va en un lugarcito, ¿verdad? Y aquí estoy con Dios contemplando. Ay, ya leí las cosas más importantes que es justamente encontrar a Dios en la vida de tu hermano. Por eso viene enseguida el segundo. Y este es el segundo de Yeshua añade ya. Ando por ando, digo Yeshua, ¿cuál es el más importante? Añade ya era eso, amarás a Dios. Ese es el Ejad, el uno, el único, Dios. Pero el segundo es igual al primero. Hey Yeshua, le amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas.
ella bobaiteta y catujaisa, pero ore me ana, peñan de yarambora el jugo ye sana, andere ñanduana are sana, depende de la misabe. Y de ahí viene el amor, entonces, a Dios y al prójimo, los dos pilares elementales que después se unen solamente en el amor. En una oportunidad, y casi siempre suelo hacer, ¿verdad? En el matrimonio, yo enseguida le pregunto a los dos que están ahí, o mendaen, a ver un poquitito, a Porandula mendabe, al esposo, ¿dónde le tenés que ver a Dios? ¿Dónde le vas a encontrar a Dios? Porque yo les hablo, ustedes si quieren formar una linda familia, ahora que se están casando, no se olviden de Dios. ¿Y dónde le vas a encontrar a Dios? Así le pregunto. Apurando uno a uno, ya pues yo hago la pregunta inquisitoria. Ya eso es eso. Y alguno me dice, en mi trabajo voy a encontrarle, no sé, en mi oración voy a encontrarle porque me voy a la misa. Y por nada, voy a ayudar ya. Y después le pregunto a la novia, la misma cosa. ¿Dónde le vas a encontrar a Dios? En mi mamá, en mi familia, en mis padres, en mis amigos, todo el mundo dice. Y lo que menos a mí me dice es aquí en mi esposo. Pero la esa a veces yara. Pero la esa a veces yara unía sin diez. Ahí está, en mi esposo. Peporando mina, ustedes, si están ahí también hoy celebrando esta misa, peporando mina, pe mañana, yo es sana, lleva. ¿Será que le encontramos a Dios aquí en mi esposo, aquí en mi esposa? Algunos me suelen decir, país, oré siempre, lo celebrar la Eucaristía en 10. Entonces, ya que me dio ñón 10 y una bebé peca y uy, una vez en duin, entonces, peña, pe mañami, o yo sale, pe mañami, guan ahí te ve. A ver, ya lleva, o yupe. En ti veo a Dios. Pero será que nos estamos viendo verdaderamente a Dios? Porque ese fue el sacramento. Sacramentum quiere decir lo que nosotros vemos. Amba, epicular es sana. Hace cosas se llama Peñan de Yarama, ese va a ser el Ju a través de mi esposo. Peñan de Yarama, ese va a ser el Ju a través de mi esposa. Y eso es lo más lindo. Y entonces esa es la verdadera conversión que hoy el Señor nos está diciendo. Cuando le pregunta aquí el escriba, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Significa entonces que yo le voy a encontrar. Y después, cuando le dice, y el segundo es este, en tu prójimo. Y el prójimo quiere decir próximo. Amá vio la próxima, ande de creo, ña. Pero hablan de próximo, ña. Así es que ña ña piamba, y te que ña en duque, ña de yara, ña en baesa para este día. Ña de atoña, ña de. ¿Dónde, queridos hijos, ustedes me van a encontrar? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra iglesia, para que el Señor lo colme de todas clases de bienes y multiplique la caridad con los pobres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos, para que encuentren atenciones en las instituciones de salud y comprensión en la familia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los que no rezan, para que se acerquen a Dios con sinceridad y encuentren paz en sus vidas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos actuar con justicia, rezar con humildad y compartir lo que tenemos sin mirar la recompensa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser vaso nuevo.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar, para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara, rey peava, angai para pupe, ore por yahu vereco. Jesucristo, tu pañan de yara o besara, rey peava, angai para pupe. Jesucristo, tu pañam de yara o besara, rey peava, angai para pepe, orembo pe agua pe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad.
aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día. Que Dios les acompañe siempre. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre.